¿Cómo explicarte? En el presente, si eras inexplicable en el pasado, retumbando tus alaridos en mis tímpanos, hoy, bajo la lluvia y ayer, en Synchronicity de Boedo 54, cuando bajaste de un taxi y el asfalto inundado, tomaste prolijamente tus ojotas para transitar el trayecto hacia la puerta del boliche y presentarte como el líder de tu gran y más bello juego de niño mayor, identificándolo como sumo. Ahí firme parado, esperando la aprobación de seguridad, que te observaban como un androide que aterrizó de nuca, expulsado del anillo de Saturno, sin saber que sabías, ni sabiendo ellos tu saber. La escena era fuera de tiempo y de hora. Muy dispar, Luca con sus ojotas en una mano y bolso en otra, resoplando en esa breve espera, nos vociferaba que antes no pasaba a tener que esperar. Y era verdad, en los pubs ni te paraban, tampoco te miraban. Yo observaba y era llamativo que el pelado les indicaba que le habían dicho estar a exacta hora y ahí estaba puntual. Pero él nunca usaba reloj. Cada encuentro con él era muy energético y siempre pasaba algo fuera de contexto o extraño para la época, que hoy para mí casi ni siquiera puedo encuadrarlo en fecha por una cuestión de actualidad que no permite olvidarlo ni obviarlo. La ciudad y sus paredes hablan. Acá pasó esto y allá también. Pasó y ni siquiera es recordar. Al mismísimo paso, lo veo ahí. Está firme la situación, el hecho, su karma, su sonrisa coronada por una potente carcajada que a veces dejaba boquiabierto y atónito a más de uno. Podía sonreírte para alegrarte hasta el más allá, pero podía sonreírte sarcásticamente para infringirte un temor escalofriante, según quien lo necesitara y se lo buscara. Y quedará en mi foco por siempre en esta lluviosa noche, donde ahí, en ese lugar de Boedo 54, mientras a Luca le dieron el ok para ingresar, Luca empieza a decir ok, 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 gesticulando con el pulgar, se puso sus ojotas como borcego de capitán de su barco para contestarle una pregunta a uno de los seguridad, que lo indagó serio y sobriamente, consultando por qué no se colocó sus ojotas donde el agua desbordaba desde el taxi hacia la vereda. Y Luca, con su pera hacia abajo, como si lo hubiera retado con cara de cómo me hincha esa preguntita, contesta: mis pies no sienten dolor. Pero en cambio, ¿acaso vos tenés ojotas de luxe como yo? De lujo. Se las mostraba, reía y nos mira antes de entrar para rematar: está bueno Synchronicity. Revisan fucking ojotas y bolsos, ¿no? ¿No? Decía, ¿no? Y ahí los encargados del orden se quedaban pensando, y nosotros también. Podía ser de un simple calzado hasta cualquier mínima o máxima cuestión material. Algo donde el desapego, consciente a no querer tenerlo más alto en riqueza, para disfrutar su gran tesoro en la más absoluta pobreza monetaria.
Sí. A ver, habla. Mañana tenemos que ganar, sí o sí. A ver, por ahí. Más allá de lo que pasó en Brasil, pero yo quiero ir contra Fluminense, que estoy recaliente, ¿entendés? Bueno, mi nombre es Rolo. He ido en su momento, en las movidas de los 80, a ver a Sumo. Y bueno, de ahí quedó toda una relación con los músicos, con lo posterior a lo que vino después, que es Divididos y las Pelotas. Y a veces, bueno, buscamos lugares donde quedaron en el olvido, o parece que no hubiera pasado nada y pasó de todo. El Rolo Gutiérrez es un personaje muy reconocido y respetado dentro de la cultura del rock nacional. A pesar de no ser músico, tiene una historia muy rica y nutrida por su cercano vínculo a Sumo, Divididos y Las Pelotas. Gran amigo del Bocha Sokol, el cual tuvieron una fuerte amistad y fiel seguidor de Sumo en su momento también, el cual el recuerdo de Luca está latente. Su presencia se hizo notar por sus historias narradas con una lírica que se puede aproximar a Borges o Bukowski para nada. Esto es otra cosa, un descubrimiento que el propio underground porteño sacó a flote a una de sus tantas joyas. A propios y extraños, a viejos y adolescentes, es imposible no emocionarse o dejar de leer esas eternas y adictivas anécdotas de Rolo, que son ya un clásico de los Sumo. No hay fanático de Divididos, algún pelotero o algún Sumo que no conozca a este personaje querido por igual que a los mismos músicos, pero que hoy nos toca narrar a lo Rolo, hablar del Rolo. Y el otro Sumo, el que dejó su vida por la agrupación de Hurlingham para tan solo ver y fluir en su música y sin querer queriendo, se transformó también en leyenda. Por ejemplo, acá uno en San Telmo. Este es un lugar donde yo le digo que, este que está acá, esto se llamaba Arpegios. Arpegios fue como la cocina chica, después de Cemento y algunos lugares más. Y acá, por ejemplo, hay una escalera que se ve por acá, una escalera donde uno bajaba. Tenía la boletería, pero había otra escalera más. Había otra escalera más donde había como un saloncito con mesas, más otra emplanada hacia abajo donde tocaban las bandas. Los shows eran muy tarde, a las 2 de la mañana, más o menos, arrancaban a las 2 de la mañana. Y bueno, traía consecuencias a veces en cuanto a lo que tenemos arriba. Arriba de acá tenemos un edificio, este y este, donde las quejas eran justificadas. Eran justificadas porque a veces salíamos de día acá. Salíamos de día. Entonces, 5 o 6 de la mañana. Más que nada, yo digo que esta fue la cocina de Las Pelotas. ¿Pero por qué? Las Pelotas tocaban mucho en Cemento, en City Pop. En el año 92 vienen a tocar acá, con la formación con Veno y Superman. Y en el año 93, cuando Veno y Superman se van, es como que ellos anclan acá, en Arpegios. Ellos hacen como una especie de estación para poder volver a seguir y continuar con lo que habían empezado. O sea, era volver a empezar, era como volver a empezar. Y han tocado muy seguido acá hasta llegar la cocina de obras sanitarias, ¿sí? El 4 de junio del 94 ellos se presentan en obras. Pero tocaron mucho acá. Es más, una vez, que ahora me estoy acordando, que Sokol tocaron viernes, sábado y domingo, y Sokol se quedó sin voz el domingo. No tenía voz, o sea, hacía así, pero no le salía la voz, no le salía. Me acuerdo que Alejandro estaba apoyado acá, ahí, en esa esquina acá, así, preocupado, ¿viste? Estaba así preocupado, por cierto. Entonces la gente que estaba acá,
la vereda, se les estaba comunicando que en realidad no iban a tocar. Hasta que tuvieron la idea de que si... Eso no sé si pasó en algún show en el mundo. Si la gente se animaba a cantar un tema cada uno. ¡Y pasó así! La gente quería que toquen igual. Entonces quería que Alejandro salga igual, sin voz, sin nada. Y salieron a tocar. Entonces iban agarrando, ponele. Me acuerdo que la esposa de Gustavo Joven decía, bueno, ¿qué tema te sabes? Tal. Bueno, vos cantás este. Cuando te toca, cuando viene el tema, subiste al escenario. Yo canté Tucán, me acuerdo, ese día. Pero también canté otro en el 94 acá, que fue Movete, la parte final. Parte final. Y sí, fueron unas fiestas, pero completas. Viste, de punta a punta, era como un barco, como un arca, que se movía, que no tenía. No importa el timón, viste, vamos, así. Tocó mucha gente, acá tocaron muchas bandas. Nadie sabe eso de los transeúntes que están acá, pero acá tocaron Los Piojos. Acá tocaba la Bersuit. O sea, se hizo muy habitué venir acá. Pero, insisto, esto fue para mí la previa y el plato previo a Las Pelotas en Obras del 94. Pero también tenemos otra particularidad. Las Pelotas tocan en Obras, pero también después vuelven acá. No es que llegan a Obras y siguen, vamos para acá. Seguían, por ejemplo, estaba la Federación de Box, la fiesta del Condon Club. Tenías de todo, ahí era. Pero volvieron otra vez acá y han tocado hasta fácil el año 96 sin discontinuidad. Por eso te digo, era Obras, era Cemento, era Arpegios, pero más de un pelotero sabe que Arpegios era la fiesta, era como la fiesta de los amigos donde se juntan en un departamento. Bueno. Eso era Arpegios. Situaciones disímiles, situaciones suaves, situaciones volcánicas. A veces en segundos, a veces un rato, a veces muchas veces. Vos, las paredes, la lluvia, tu voz, vozarrón. Bramabas, íntegramente natural y arriesgando sin medir. Y hoy estás. Sos la medida de cada pulso. En mis caminos donde voy para volver a estar. ¿Cómo explicarte? Ilustrar tus pinceles se abroquelan en miles renovados, actualizando ese corazón tan generoso que late sin pausa. Duerme su sueño inicial, el niño Prodan, siempre despierto en su compromiso de amor al prójimo desconocido. Que a todos nosotros nos hace conocernos y reconocernos. Lluvia, ojotas, melodías, amor, sin medias tintas. ¿Algo más? Voz. Se siente. Destello de cometa rompiendo con el antes
y amando desde el después. Gemidos masticados. Luca y sus infinitas vivencias terrenales obedecían siempre a apuntar lo extremadamente sentimental, a lo que llamamos valor significativo del amor sin barreras, hoy multiplicado en remeras, heladerías con el nombre Sumo, en escritos, grafitis de calles, en todas las gamas que jamás hubiera imaginado, pasando por el hoy Teatro de Flores, que antes se llamaba Fénix, la imagen del pelado cuando tocó Sumo y salió dentro de un cohete espacial hecho de cartón con tres ventanitas en forma de ojo de buey, y se asomaba por cada una de esas ventanitas saludando a todos mientras el cohete daba pasitos. Él se detenía, saludaba y otros pasitos, al mismo tiempo que el público derribaba cuatro filas de butacas, muchas de ellas regurgitadas, más la mirada de Luca dominando todo, exhalando gemidos de ira, masticando sus dolores y miserias para transformarlas en mensaje clarificador, purificador de su propia existencia. Era participar como público asistente de un exorcismo paradójicamente trágico, pero trasluciendo una bocanada de esperanza sobre la misma esperanza perdida. Una vocación espiritual de insurrección al mundo indiferente, dirigiéndose hacia lo plano y oscuro, para renacer en una primavera floreada, regada de verde futuro y flores que su propia siembra podía brindarle de ráfagas. Un tónico refrescante de sabores múltiples, resumidos en una música vorazmente irascible y, por qué no decirlo, inacabadamente distante a la realidad de ese momento. Zombies volviéndose brisa entre la gente concurrente, hasta el más freak o el más dark, o lo que fuera, salía a ser vacunado por un Luca demoledor de paredes y barreras, rompiendo, raspando, construyendo un futuro imperio de fans desperdigados en muchas ciudades y países, que aunque no lo haya visto en vivo, lo ven, sin saber, o quizás sí, que ese constructor no lo hacía por vanidad sino por amor, a los que vivieron la experiencia y a los que no también. Era tan amplia su sabiduría que nadie que lo quiera bien se quedaría fuera de ese imperio inconscientemente, levantado ladrillo por ladrillo por su voz, su brillo, su aura y su magia inmortal de almas futuras que deseen escucharlo y vibrarlo. Crece y lo riegan de cariño las nuevas generaciones, como mi admiración de haber visto esa gran pirámide Prodan, que en cada centímetro de sus recovecos estructurales respira la pasión de sus gotas sentidas en lágrimas y risas absolutamente bondadosas que nunca se apagan jamás. Luca, titilas en cada rincón. Tu imperio vive porque es de todos. Cada persona tiene un motivo para quererte bien, como vos querías
como te lo mereces. Siempre rechazaste y desechaste coronas estereotípicas, porque tus pies se quemaban sobre el asfalto. Y aún así, igual, caminabas, rugías, bramabas, adolecías y desde tu propio estrujo volvías a brillar como pocos que haya visto en mi vida. Fortalezas de una estrella fugaz, pero tan certeramente verdadera que nunca en sus destellos podrán borrar jamás. Seguimos la recorrida. Señor Chinaski, acá tocó Divididos una vez sola, porque para 20 personas más o menos, porque la segunda se frustró, bueno, se vendió una entrada, así que nosotros queríamos comprar, obviamente, pero eran muy pocos, y el dueño se negó completamente a hacer el show. Pasaba la gente caminando por acá, me acuerdo de eso, así, con él. Y el que venía caminando le decíamos, señora, ¿quiere entrar? Nosotros le pagábamos la entrada. Hay un recital, qué sé yo. Ay, no, decía, no. Se llevan las cosas, los músicos quedan con los instrumentos. Ricardo y Diego, pero ellos querían tocar. Gustavo creo que se quedó con los palos de la batería, Gustavo Collado. Y bueno, enfilamos por allá, en la esquina, subimos. Y me dice, ¿qué hay hoy? ¿Vamos a Cemento? ¿Quién está hoy? No sabíamos ni quién estaba. Y caigo a la boletería y le digo a Raúl Villarreal. Le digo, mirá, hola, te traje unos chicos. Y me dice, ¿qué hacen acá? Y me dijo, no pudieron tocar, no se vendió nada, el dueño se enculó, va. ¿Quién toca acá? Los Auténticos Decadentes. Pero Los Auténticos Decadentes, cuando eran medios punk, una movida re... Yo me acuerdo que entramos, en el pasillo había como 14 damajuanas esperándolas, así directamente. Y estaba Cucho parado, y le digo, hola, buenas noches, disculpa la molestia. Hay unos músicos acá que se quedaron con las ganas de tocar, no. Y los mira Cucho, cuando los mira, dice, él dice, pero estos son los humos. Y me acuerdo que vinieron los músicos de Los Decadentes y dije, ¿qué quieren hacer? ¿Quieren abrir? ¿Quieren cerrar? ¿Qué quieren hacer? Mirá la humildad, ¿no? De Los Decadentes, que siguen siendo igual así en su personalidad. Y me acuerdo que ellos... tenían ganas de tocar, ese era el espíritu. Y andar con los instrumentos en la calle en esa época, caminando como si nada, imagínate cómo cambió todo, ¿no? Abrieron, le prestaron todo, absolutamente todo. No los conocía nadie, estaba puesto ese evento bien puesto, no los conocía nadie. Hasta que en un momento tocan Estallando del Océano, y ahí es como que la gente, algunos, pararon la oreja. Hicieron un set corto, 20, 25 minutos, ponerlo media hora. Sacaron esas ganas de tocar, ¿no? Imagínate, no se detuvieron en que acá no se vendió una sola entrada. Y nos quedamos con Diego de costado, me acuerdo, mirando la escenografía de Los Decadentes. Estos muchachos. Y tenía que ponerle una tapa de inodoro colgando. Había uno que tocaba con un tenedor. O sea, el tenedor era el efecto musical, ¿viste? Cuando lo afilás, bueno,
pero este lo rozaba sobre un afilador, así, que era animal, uno de los integrantes de los decadentes. Era una fiesta, pero completa. Lo de Raquel era real, estaba Raquel en el público, que era una chica que subía en el tema de Raquel, y todos subían en trencito atrás de ella. Era, la verdad, y eso sigue siendo, las dos bandas siguen siendo humildes y con los pies sobre la tierra, más allá de vicisitudes como estas que ocurrieron acá. Seguimos la recorrida, estamos en Match Music, lo que era Match Music, pero ahora es Asador Zagardi. Acá estaba el canal. Acá se habla mucho de las versiones de la época de Esperando el Milagro. Siempre queda en la memoria el tema Abejas, que hizo, hacían las pelotas, pero acá tocaron seguido. Y entrabas por acá, y al fondo, allá, hacia atrás, estaba el escenario. La gente se ponía acá, ponían... A veces no había ni vallado, no había nada. Pero bueno, me acuerdo que los camarines estaban allá, en esa puerta que está allá, esos eran los camarines. Allá. ¿Ve? Hoy, bueno. No lo puedo acercar. Yo lo van a ocupar. Está todo cerrado. En un restaurante, pero bueno. También. Vos fíjate, esto no existía tampoco. Este era el canal Match Music, y te digo, también los recitales acá no eran solamente la presentación de en vivo y nada más. Era como si fuera un recital nocturno. Acá veías la cola a las 5 de la tarde, así, ¿entendés? La gente hasta que daba la vuelta. Y eran shows como se los vivía, como si fueran un show de nocturno, ¿viste? De eso de que empezaban a las 2 de la mañana. Y también tenían esa misma conexión, y la gente, ¿no? También, cuando empezaban a cantar por él, por el Bocha y por las pelotas. Pero otro lugar con historia, desconocido seguramente para todos los que están acá. Trataré de ser breve. Alejandro Sokol amaba escuchar a Vivaldi, sobre todo en su casa en la calle Pizzurno. Tardes de fines enteras escuchándolo, amaba a Bowie, a Bono, y también se jactaba de ser un buen asador. Y lo era. Yo tengo un rechazo especial con la marihuana y Ale lo sabía. Que él lo supiera era sinónimo de broma. Se escondía en los riñones de mi casa, prendía muy velozmente y me tiraba el humo en la cara. Lo detestaba. Me fastidiaba la moda de que todos le decían tío a los hijos de amigos. Y no me gustaba que le dijeran a mi hijo Lucas, ahí viene el tío Ale a tomar la chocolatada con vos. Obviamente sabía que no me gustaba. Y entraba a mi casa, ya tentado de risa, y cuando caminaba para el fondo le decía a mi hijo, ¡Lucas! ¡Llegó el tío Ale! Yo salía corriendo y quedábamos tranzados en una lucha ficticia muerto de risa. Luego se instalaban mi hijo y Ale a tomar la leche chocolatada y mirar dibujitos por televisión. Esta anécdota es imperdible. Cuando mi hermana en el 2003 estuvo internada en el hospital Moyano por problemas severos psiquiátricos, sábado pasado al mediodía y esa noche las pelotas tocaban en Horas, en una de las sagas de presentación de Esperando el Milagro. Timbre, visor, Ale saludando y el portero ya lo conocía. Sube, me ve al caído y le comento. Silvina otra vez está internada. Vamos, me dijo. Llegamos al Moyano, no hay nada más tétrico que ese tipo de hospitales. Entramos al pabellón y mi hermana, dentro de su enfermedad pesada, ya conocía a Ale, porque lo veía en casa. Silvina se para delante de todas las internas y le dice, él se llama Alejandro, y ¿saben? Es mi amigo, y es famoso porque canta muy bien. Me cantó en mi casa y lo quiero tanto que va a Obras o a Cemento y lo llena porque es bueno. Alejandro la abraza. Las internas miraban porque ni lo registraban y el aire se cortaba hasta para respirar. Uno de los empleados de limpieza lo reconoce y se me acerca. ¿Es el Bocha? ¿Qué hace acá? Le expliqué. Vino otro y otro empleado más que lo conocían, hasta que una de las internas le grita, ¿qué vas a cantar vos? Como mucho te tocará los huevos.
y se rieron todos menos mi hermana, que casi llora. Ale le pide a uno de los empleados: conseguime una guitarra de donde sea. El muchacho pidió permiso, nosotros pedimos permiso al subdirector, que cuando Ale le dijo: somos músicos del grupo de las pelotas, quedamos autorizados, aunque yo realmente no tocaba ni cantaba. A la media hora trajo una guitarra y lo que siguió a esto fue la magia y el cariño en estado puro. Alejandro tomó la guitarra y riéndose exclamó sonriendo: ¿quién dijo que no podía cantar? Arrancó con One de YouTube, Breaking Away, Time for Love, ¿Para qué?, Five Years, Si Supieras y Abejas. Mi hermana se fue acercando a Alejandro y quedó solo cantándole a ella, mientras las internas, que siempre se movían de un lado al otro por las medicaciones que les daban en ese lugar, mientras miraban admiradas, muy quietitas y como arrancadas de su tedio diario a los dos, Ale cantando, Silvia escuchando, aplausos de un público que jamás hubiera imaginado ni el cantante ni mi hermana, que desde ese día fue felicitada y respetada porque ella no mentía. El cazador marca el final de la visita de esa noche. La foto que estoy publicando de esa tarde cuando regresamos del neuropsiquiátrico. Y volviendo en el colectivo 100, Ale me dice: qué experiencia energética, única. En casa mi ex mujer Rosana y Sonia seguían jugando a los dados, otro juego que fascinaba a Sokol, los dados. Y esa misma noche cantó con las pelotas en un obra repleto. Cuando llegó el turno de Abejas, Ale me hizo una seña como de brazos cruzados, teniendo sueño. No lo entendí. Cuando terminó el tema, se me acercó y me explicó: Abejas, hoy se lo dediqué a tu hermana, que ahora debe estar felizmente dormida en el pabellón. Para expresarme así. Sí. En realidad, cuando yo me estoy acordando de algo, es algo que es como que... a lo que vos te referís es... Lo que pasa es que cuando va saliendo algo que uno tiene como en la memoria, como esos fotogramas, ¿viste? Esas partes, esos cuadraditos que te quedaron ahí dando vuelta. Yo no es... Imagínate que no soy escritor, no soy actor tampoco, ninguna de las dos cosas. Pero cuando te van saliendo ciertos recuerdos, te van fluyendo, van... Es la rememoración de una época vivida. A mí me surgen naturalmente. No es una palabra que... palabras que están pensadas. O sea, es como que se escribe solo. Yo cuando empiezo a escribir, trato de enfocarme en la situación, porque el que está del otro lado no es para mostrarle que yo estuve, sino para traerlo. Y a la par, entonces, que esa persona se sienta en el lugar, en la época y en la situación. Entonces, las palabras son naturalmente fluidas y no vienen de la base de ninguna lectura, porque ya te digo, yo nunca fui un escritor nato, digamos. Así que esa es la síntesis, todo se escribe solo. Yo creo que todo eso sale solo. No es algo que yo me pongo y digo, bueno, tengo un hueco, me viene algo, paro, quizás con lo que tengo que hacer, paro unos minutos, vuelco eso y lo dejo ahí a criterio del lector, o lo que sea un video también, porque está a criterio del otro. El otro lo va a tomar con su personalidad, de la forma que lo sienta. Pero la cuestión es que sea a la par y que se pueda lograr eso, porque si no, no tiene gracia que decir yo estuve acá, yo estuve esto, yo estuve el otro. Para mí no tiene ninguna gracia. O sea, me parece algo muy, muy unipersonal. Y no es así. Es que yo sentirme acompañado en eso y que el otro se sienta acompañado también. Entonces, tiene que ser algo mutuo. Entonces sale, natural. No hay una fórmula. El tema de las listas, nosotros, me acuerdo que en Sumo, notábamos que había, no sé si las hacía, quién las hacía en realidad, si ayudaba a Titi, un ayudante de ellos, de escenario,
no sé quién las escribía, pero veíamos que estaba, o por él mismo, Luca las hacía. No es que estábamos en los camarines nosotros siempre respetábamos la intimidad de ellos. Y veíamos las listas a veces que estaban pegadas, y veíamos que estaban en inglés, y los nombres no tenían nada que ver. Entonces, ahí es como que... Sí, en el último show, sí, Luca nos invitó a hacer las listas. Yo estaba con un hermano de la vida, el cantante de Reading, Petty. Estábamos los dos ahí porque Luca nos hizo pasar. Y ahí fue cuando él nos dijo de hacer las listas. Si se nos acordábamos la lista del anteúltimo show, del viernes, esto fue un domingo, y sí, nos acordábamos de memoria, y las hicimos, las escribimos como ellos las escribían. Ellos tenían la particularidad de nombrar el tema en su forma original. Hay algunos que, bueno, que los pudieron plasmar en el disco, porque, digamos, no estaban registrados, entonces podían. Pero algunos le cambiaban los nombres por una cuestión de último momento. O sea, vos tenías un... Mula Plateada, en realidad es Luna Plateada. O sea, no lo pudieron registrar así. Y así como eso, es un montón de temas más, donde vos lo veías escrito en inglés o en castellano, pero con otro nombre. Entendiéndolo, es como un código entendido hacia adentro del escenario. Bueno, coméntame. ¿Vos te comiste el choclo embarrado ese de que revolé? No. No, eso fue ahí en la esquina de Donato Álvarez. Mirá vos, mirá que me hiciste acordar. Divididos tocó en una esquina, una terraza. Era una terraza. Hoy se llama El Molino, creo, el lugar. No sé si se llamaba El Molino en esa época, pero puede que sí. Pero me parece que no se llamaba. Y tocaron tarde. Era una terraza, ellos estaban en el piso y la terraza era media inclinada. Imagínate las condiciones, ¿no? Y éramos 20, 25. Y los vecinos se empezaron a quejar, se quejaban del sonido, ¿viste? Y voló un choclo. Viste que hay un choclo ahí, y dije, bueno, acá los músicos se dieron cuenta de que, digamos, el sonido no era muy bienvenido. Imagínate, lógico, ¿no? Si había personas mayores. Entonces empezamos a hacer la lista más rápido, un tema atrás del otro, pa, 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 uno. Tampoco el set era muy largo. Vos veías el choclo pisoteado, iba y venía. Pero bueno, hubo un integrante de nuestras filas, de los que lo seguíamos. Yo no fui. Pero donde se ve que la necesidad de ocupar el estómago fue más fuerte. Y así, como quien no quiere la cosa, agarró el choclo e hizo ¡zrac! Todo lleno de brea. Le entró igual, dijo. Yo necesito ya esto, ¿no? Es que, ¿viste cuando decís? Es ahora, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, esto fue así. Y sí, no voy a poder dar el nombre, no lo puedo escrachar, pero fue. He visto muchas situaciones así, no solo con un choclo. De anteojos mixtos y ventilador serial. En el año 1986, Sumo tocaba en Skylab de San Justo. En lo que sería mi primer visita a este boliche, ya que el viernes 23 de octubre de 1987 sería la segunda. Pero en la segunda fuimos mi amigo Alfredo y yo, llegando casi sobre la hora del comienzo por cuestiones logísticas. El 96 tardó una eternidad y nos encontramos con la particularidad de entrar a un lugar cuyo espacio para estar cerca del escenario era en verdad un pasillo fino, horizontal, con una baranda balcón en el escenario y las cajas de sonido separadas del perímetro normal, como quien diría unos pasos adelantadas al propio escenario. Si uno se adelantaba mucho a la baranda, el sonido nos quedaba de costado hacia el atrás. Pero bueno, la idea era adelantarse y retroceder, ver a Luca y escuchar o lo que pueda generarse, porque todo podía suceder.
y sucedió instantáneamente. En gaitas arranca ya como primer tema y empieza a asentar con más dinámica en lo que refiere a lo grabado en After Chabon, y ya empezaba a tomar su propia identidad en vivo. Mi amigo Alfredo solía llevar anteojos negros porque era un gran jugador de misterios, un estudioso, un químico, era un baluarte para desglosar la música y uno tenía que saber si estaba junto a él. O si no, sentir lo musical con el corazón, ya que Luca, con el paso del tiempo e interpretando que varios de nosotros no le dábamos mucha bola a los simples que nos prestaba, porque yo le era franco, Joy Division me aburre, Lou Reed me dan ganas de suicidarme o de bajar el volumen. A mí me gusta cuando lo haces vos, Luca. Así le decía yo entonces. Y visto semejante parda de burro musical, cuando solo quería aprender a través de Luca y no por lo que Luca escuchaba. Él ya tenía claro a quién encarar cuando quería dar clase de Aprendan Música, y era a Alfredo. Se acercaba y nosotros ya lo murmurábamos: guarda que ahí viene. Y Luca chicaneaba: te doy a vos, porque estos, ¿viste?, tienen los tímpanos tapados de su humo. Y era como un juego. Alfredo realmente era ceremonioso, comentando los simples, y a Luca le gustaba compartir, charlarlo con él y hacernos graciosas señas a nosotros, como: ¿para qué voy a gastarme con ustedes si no saben nada? Terminaba de hablar y nos vociferaba: me voy, ignotos desconocedores que solo se reconocen en sumo. Y nos descostillábamos de risa todos. Era su salsa. Lo disfrutaba mucho Luca, porque empezaba a chicanear con tonos y palabras muy porteñizadas y remataba las situaciones que él mismo generaba como un actor de comedia. Amagaba hacerse el ofendido. Era muy familiar, porque era como un tío que te acababa de cocinar unas pastas y empezaban las gastadas. Ya volviendo a Skylab, arrancan gaitas y al medio tema ya Alfredo pierde todo su glamour misterioso, que termina derrapando porque un certero codazo entre cambios de efecto de luz lo dejan con unos anteojos, de un lado vidrio negro y del otro la delimitación de una baldosa hueca, marcando el fin polarizado derecho. Nada lo inmutó, siguió firme en su lugar con el puño en alto cuando venía el grito: ¡he! 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 Pero no venía bien la noche. El piso era desnivelado, pero hacia los costados, y desde atrás nos empujaron. Llegamos a abrazarnos para amortiguar hacia los costados la caída y rodamos agarrados como dos fetas de jamón cocido de derecha a izquierda, y con gente pisándonos sin querer en ese desnivel. Nos paramos y el tercer tema nos vamos a buscar mejor ubicación. ¿Qué se nos ocurrió? Lo mejor: verlo desde atrás, bien desde el fondo. No había nadie en esos pasillos y teníamos a un Superman pegado a nuestro andarivel, baranda, fondera. A Luca lo veíamos de espaldas y cuando giraba para darle fin a los temas, era una nueva forma de vivirlo para nosotros. Titi, asistente de escenario de la banda, yendo de un lado al otro como maleta de loco, porque Luca revoleaba el pie del micrófono cada 2x3. Eso sí, vimos lo que ninguna otra banda podía tener. A la derecha de Superman había un ventilador mediano tamaño para mesita de luz, pero sin protección ni rejitas. Las paletitas a todo vapor y nadie le daba bola al peligro de pasar, porque prendido no se veía el dibujo de sus cuchillas. Y que este pequeño monstruito te mutile
o filetee algo de tu cuerpo. Pero hacía demasiado calor en ese recinto y Lucas se daba vuelta y cuando nos veía se tentaba primero porque no entendía que hacíamos viendo un show desde atrás. Y se tentaba mal también porque Alfredo nunca se sacó los anteojos semirrotos, tampoco se los quitó para regresar en el colectivo de vuelta a casa. Luca tentado, toma carrera hacia atrás, donde estábamos, y en su mano tenía la famosa pierna de su abuela, el hueso. Y en alusión a los anteojos de mi amigo le dice, mitad chocolate y mitad crema ojeada. Pega medio saltito para volver y de golpe el hueso pierna de su abuela sufre el embate del ventilador mutilador de Superman. De más está aclarar que Luca Prodan nunca lo vio. Y cuando cae arrancó con una pierna de hueso abuela entera, terminó cerrando con medio huesito, aserrinado, rebanado y más diminuto que al comienzo, desde el cual Luca siguió mostrando orgulloso. El público era bastante particular. No tenía ese tipo de admiración por el artista hoy de que sale y le tiran ¡ay! ¡Ay, me guiñó el ojo! ¡Ay, me cantó a mí! No, nada que ver. Era un público bastante agresivo. Muy fuera de los cánones del público acostumbrado de la música nacional, viste que la música nacional acá era más todo un poco más sinfónico, en una estructura de que si tocabas en obras, había asientos de plástico, todo muy de cine, muy como ir al cine. Y este público era lo que podía arremetía con lo que había delante. Cualquier cosa que sea material volaba, o sea, o volaba o se la transformaba en otra cosa. O sea, todo era reciclable. En obra, el primer obra, que fue el que más lleno estuvo para mí en cuanto a lo que es la capacidad de Sumo, porque Sumo no fue popular. Sumo, después se hace con los Paralamas, pero tampoco fue. Se llenó porque estaban los Paralamas. Y salen a tocar, volaron las sillas, la gente se subía a la silla y las sillas naranjas de plástico hacían así, entonces claro, o volaban enteras, que pegaban, nadie me pegó una en la cabeza, volaban enteras o quedaban aplastadas, como un queso fundido así, todo aplastado, los fans que fueron a ver a Sumo, que no lo puedas creer, todos dicen, ah, las antinomias de la música. Creo que en la tercera fila estaban cómodamente instalados, Cerati, Bossio y Charlie Alberti. Muy entusiasmados con ver el show. Así que imagínate que fue agradable para mí verlo. Y que después, bueno, sé que Cerati colaboró prestándole un cable que era muy caro conseguir en ese momento a Moyo para Llegando a los Monos, o sea, un cable de la pedalera, creo que era el asunto, y Cerati se los prestó gentilmente. Por eso te digo, las antinomias de que Cerati de Sumo contra Soda Stereo contra... No, es una estupidez. En la música no hay vencedores. Es muy de fútbol y no, esto es música. Entonces, las bromas que hacía Luca sobre lo que tiene que ver en bastidores es otra cosa. Y son las mismas cosas que podemos hablar acá nosotros, nada más que Luca las hablaba en la prensa y que caía mal. Caía mal hacia los mismos lectores que decían, mire este pelado que es lo que dice. Él estaba bromeando de la misma manera que te lo podía decir acá mismo. Y después decía, uy, ahora me mencionó a mí. Yo me acuerdo que una persona bastante grande, 30 y pico, estaba con un trago largo, color celeste, y me dijo, se me acercó, y un show de la Esquina del Sol, de Sumo. Se me acercó y me dice, beba un sorbo, beba, tiene que beber usted.
Y le digo, no, gracias, le digo, no. Bueno, no importa, dice, si usted no quiere hacerse hombre. No pasa por ser hombre, si bebés o no bebés, le digo, pero no me discute y cállese la boca, me dijo. Esto que está viendo acá va a ser historia pura. Estamos viendo historia pura, me dijo. Dentro de 30 o 40 años, o 50, se va a estar hablando de esto. Trate de absorber todo lo que está ocurriendo acá, porque todo esto va a ser historia. Eso dentro de los cánones razonativos, se puede decir que me quedó, hoy lo puedo rememorar como que sí, que tenía razón. El día que despedimos a Luca en el mediodía del 23 de diciembre de 1987, luego del entierro, Ricardo Mollo se me acerca y luego de un abrazo lloroso, largo, despidiendo con goja interior y con la extrañeza de ambos no conocernos en la vida diaria, me pide mi teléfono y me promete volvernos a ver tanto a mí como a mis amigos. ¡Te llamo! ¡Dale! Yo que insisto en aclarar que no fui amigo de Luca, luego de mi tanto respeto y distancia para no molestarlo en nada. Empieza un círculo de amistades con todos los músicos. A fines de enero llego a mi casa y mi madre me comenta: te llamó Moyo, que lo llames y acá está su teléfono. Lo llamo y era porque nos iban a invitar a su casa. Y así fuimos con mi amigo Alfredo, hacia el Palomar. Fue un encuentro donde todos hicimos catarsis, donde apareció entre todos la palabra duelo. Una tarde completa de exponer que nos pasaba a cada uno que él mismo quería conocer desde el lado del público. Nos vamos a ver pronto. Así nos despidió y al mes vuelve a llamar para dejarme una dirección y que vaya con mi amigo Alfredo. Llegamos y estaban los Sumo en un sótano del Palomar, un subsuelo donde si no golpeabas fuerte por la ventana o gritabas, nadie te escucharía. Nos abre la puerta Diego Arnedo y exclamó: sí, a ustedes los conozco hace mucho tiempo y Ricardo me dijo que iban a venir unos chicos conocidos, así que bajen. Diego se adelanta y dice: no saben a quién tengo acá. Señores, con ustedes, el Beto Alonso. Ese apodo lo tengo solamente para Diego y Ricardo, porque para el resto siempre fui y soy Rolo. Alonso, porque era muy parecido al 10 de River en esa época, y así quedó el apodo futuro en lo que se formaría luego, Divididos. Bajando la escalerita saludamos a todos y nos mostraron todo. ¿Ves? Lucas siempre nos decía, usen este cenicero. Una caja chiquita de madera con un palo con pie de apoyo y que nadie había tocado desde la partida de Luca. Sergio trabaja en el bar, en la estación del Abasto. Estaban los Sumo ensayando para su despedida oficial en marzo en el Chateau Rock 88. A tan solo 2 meses del adiós físico, estaba sentado donde Luca ensayó miles de veces. Y entre tema y tema era contemplar y aprender una gran lección de aceptar que cada situación tiene su momento, que tenía que ser así y no antes. Algo demasiado fuerte. Nos vemos en Córdoba. Viajamos 5 y sabíamos todo. Hora de salida después de los pericos. Nos vimos con los músicos en el pasillo anillo interno del estadio a través de un vidrio divisorio haciéndonos señas un rato y mientras tocaban Bahía y compañía, nosotros gritábamos por Sumo. Los cordobeses nos explicaban que no, porque ya no vivía su cantante. Termina Pericos y se larga una tormenta de la San Madre. El locutor anuncia como una iniciativa a sus músicos a Sumo. Corrió una energía y silencios de esos que calan los huesos. Empiezan con gaitas y el cuerpo estremecido mío y de mis amigos era nuestra despedida.
desgarrándonos, desahogándonos, y la campera de Luca apoyada en el centro del escenario donde va el pie del micrófono con los cordobeses observando y asintiéndonos atónitos. Cada tema era un pedazo de piel desflorándose como escamas que se llevaba la lluvia muy lentamente. Cerca del final, faltando unos temas, suena Heroin. Y ahí fue donde la situación te lleva a su impacto emocional, porque giré mi vista hacia el cartel electrónico del estadio que mientras sucedía el tema iluminaba Luca Prodan 1953-1987. Conmovido hasta lo más profundo estábamos, despidiendo su legajo musical. La lluvia siguió. Playón detrás de la tribuna y bajo el agua estábamos Diego Arnedo y yo, sin hablar. No hablábamos, nos mirábamos mojados. No hacía falta agregar algo a la situación. En el largo camino del regreso a casa, todos sabíamos que nunca nos despediríamos de lo que fue su legado como persona, porque nos enseñó un camino que nunca imaginamos recorrer y que desde ahí en más el camino debíamos seguirlo nosotros sin sentirnos huérfanos de lo que pudo ser o pudo haber sido. Siempre para adelante, porque no todo es para siempre. Lo que vive eternamente es lo que uno deja en su corazón, y Luca lo logró con creces. Bueno, qué bárbaro. Señor Alonso, qué barbaridad. Qué bárbaro, loco. 50 pirulos. Está 5, Felicitaciones, loco. Bueno, Alonso, vamos. Gracias por haber participado. Que lo cumpla muy feliz. Feliz. Gracias por todos los apoyos en primeros momentos. Te mandamos un abrazo gigante, loco. Feliz cumple, Alonso. Vamos, nos vemos. Chao. Chao. Alejandro tenía el don del antihéroe, donde vos sentías que lo podías agarrar con la mano, ¿viste? Siempre estaba fuera también de todo, muy, muy asemejado a Luca, ¿no? Estaba fuera de lo que es la estructura. Cuando las pelotas empiezan a tomar un camino más profesional, Alejandro es como que también eso no era que lo llenaba a él como persona, entonces es como que se tomaba sus recreos, se hacía su show solistas aparte, tocando temas de Bono, de U2, de Bob Marley, de David Bowie. Amaba a David Bowie. Y era como su... No, más allá de su recreo, era como su otra parte de él, que él cubría la parte, digamos, underground, de los comienzos de las pelotas, porque cuando las pelotas empezaron también tocaban en cada lugar, y que, mamita, yo me acuerdo de Medio Mundo Varieté, que era un pasillo así, angosto así, pasabas de a uno, ¿viste? Y vos veías que la gente entraba y era un show chiquito, pero pasábamos y parecíamos que estábamos haciendo cola para ir al médico. Medio Mundo Varieté, que estaba Guido Nissenson en el bajo. Que tocaba, ¿viste? Guido. Eran unas formaciones muy efervescentes. Y Caras Más Caras. Me acuerdo que en Caras Más Caras una vez se cayó un barril de cerveza entero por una escalera. Se derrumbó. Estaban tocando y se siente una... Yo pensé que se había caído una escalera o se cayó una parte del techo. No. Se cayó un barril entero, pero completo, de cerveza. Que Superman me decía, ¿qué hacemos? ¿La abrimos? Si la abrimos, explota, ¿viste?
todos esos lugares. Creo que Alejandro quedó impregnado a eso y nunca más se despegó, tampoco. Más allá del éxito de la explosión de Esperando al Milagro, él es como que se fue retrotrayendo a los orígenes, a sus orígenes. Entonces, bueno, así como también podía haber un cumpleaños y él tocaba con esa pasión que lo caracterizaba, para todos, para dos personas como para 10.000. Entonces, él tenía esa forma que era muy libre, tenía esa libertad. Hizo lo que quiso. O sea, él me decía, yo si hago lo que quiero, o sea, sé que hay un precio. Me hablaba mucho de Dios, de su experiencia como mormón, que es lo que más me destacó. Es algo que llevaba muy, muy dentro suyo, la palabra de Dios, más allá de cómo todos vamos a terminar la vida de alguna forma, ¿no? No podemos catalogar, pero terminó de esta manera o no. Yo creo que no son las cuestiones en sí, porque cada uno tiene un destino marcado. Luca siempre decía que todos tenemos un casillero asignado, con un día y una hora de partida. Entonces, por eso te digo, se paga el precio de todas formas de todo lo que uno haga. No hay una cosa generalizada donde vos decís, porque hizo esto, no. Tenemos todo el día y la hora marcada. En el año 2007, un productor llamado Max Garizio me llamó para que lo lleve a grabar a Alejandro Sokol en un disco homenaje de los Rolling Stones. En el disco participaban varias bandas rolingas argentas y llegamos al estudio de San Isidro. Nos esperaban los Blues Motel, que sería su banda sesionista. Alejandro pidió grabar Caballos Salvajes y empezaron las tomas. Fueron muchas, pero esa tarde-noche sucedió algo no habitual en Buenos Aires, ya que ese 9 de julio nevó y nunca habíamos visto ese fenómeno por estos pagos. La tarde empezó a caer, la imagen de todos merendando, tanto los Blues Motel como Ale y yo mirando admirados por la ventana larga y ancha del estudio. Cuando regresaron a grabar, nunca me voy a olvidar cómo, mientras desde el estudio a puerta cerrada, pero con el sonido traspasando, llegaba a mis oídos mientras yo en soledad observaba la nieve. Wild Horses and Snow, qué belleza. Chocolates en rama esparcidos en la mesa, qué visión tan hermosa. La escuchamos terminada muchas veces. Jamás salió ese disco a la luz. De hecho, volvimos con Maxi, el productor, porque Alejandro decidió llevarlo hasta su casa en Once. Y en el auto cantábamos adelante temas de YouTube, sonrientes y felices, mientras Maxi detrás no emitía palabra alguna. Estaba sorprendido por la humildad abanicante de Sokol. Nunca nos volvimos a preguntar con Ale qué había sido de esa grabación y qué gran momento. Caballos salvajes, nieve, masitas y chocolates. Dos temas más. Me quedan.
pero no sé si me acordar. Pero no tengo mucho más. Hermosa Maradona. Ahí está. Es el que tiembla. Do you feel the same? One love, one life, when it's warm me in the night. One love, we get to share it. Please, your baby, don't care for it. In your mouth, you act like you never had love, and you and me to go without waiting too late tonight to drop the past out and to the light. We're one, but we're can reach other. Siempre fue auténticamente genuino con, bueno, con los hechos, ¿no? Que se sucedieron. Es, tómalo o déjalo, como Luca también. Tómalo o déjalo. Entonces, cada cual lo vivió y lo sintió a su manera. Y sé que mucha gente Alejandro lo amaba. Y hay que quedarse con eso. Yo me quedo con eso. Y con las cosas buenas de las personas que pasaron por este mundo, a dar un poquito de alegría, y a veces mucho más que eso, a la gente, a nosotros. ¿Le tenés algún mensaje a Luca y a Alejandro para darte? ¿Qué le dirías ahora? Hoy. ¿A los dos? Hoy. ¿Hoy? Sí. Gracias. La llave y la cerradura. Así eras vos, amigo de infancia del club. Como en la foto, con una locura benévola y amplia. Alfredo fue el culpable de todo, de mi giro hacia algo que marcaría mi vida para siempre. 5, 6, 7 meses de insistencia y yo no quería. Tenés que venir a ver una banda, Sumo. Yo, deportista como hasta hoy, me negaba e insistías, hasta que un incidente se generó en el Ateneo de la Juventud, ya que descubrieron que Alfredo había pintado en aerosol azul toda una pared lindera con letras grandes, Sumo. Te suspendieron. Ese fue el detonante para decidirme, y cuando te dije vamos, empezaste a hacer movimientos extraños. Vueltas carnero, a arrastrarte en el piso como si fueras un pez, fuera del agua, dentro del agua. Nadabas en el mismo piso y te asomabas a tomar aire ante el azoro de las madres esperando buscar a sus hijos pequeños. Nunca había visto ese costado oculto. Vos ya ibas hacía meses. De más está decir que esa primera vez
fue como si me dieras la llave para colocar en la cerradura de la puerta hacia una experiencia sin igual. Luca siempre te buscaba porque sabía que eras el intelectual musicalmente de nuestro minúsculo grupo. El que sabía sobre The Clash o Peter Tosh o lo que fuera. Cuando fuimos por primera vez al Stud, ya adentro me advertiste: ojo que acá se manejan códigos de acero. Nada más. Yo debía hacerme solo, no preguntar, no pedir y no meterme. Todo era atractivamente aterrador y atrapante, envolvente. Jamás me preguntaste después de mi primera vez si me gustó. Salimos callados del Stud y esperamos el tren en la estación de Belgrano, absolutamente mudos. Yo estaba en trance y callado. Vos me dejabas procesar qué clase de ovni se había posado delante mío. No hablamos y solo me dijiste: tocan de vuelta en la esquina del sol en 15 días. Datos que le había pasado Ignacio da Funcho. No hablamos. Silencio absoluto. En el club no hables de esto por muchos meses. No te van a entender. Sumo y volver luego de los shows, asombrados, gritando: ¡Sumo! 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 Para terminar siempre en un banquito, en un kiosco de San Juan Entre Ríos, tomando una gaseosa de litro y medio, de vidrio y algún pancho de vez en cuando, también comentando temas y ritmos que jamás habíamos escuchado en esta comarca. La noche que fuimos a Skylab de San Justo. Y pasó todo lo relatado anteriormente. Y todo lo vivido show a show, noche a noche. Todo lo que supuestamente era normal. Ver a Alfredo con su puño en alto y el sonidista Mario Lastiri gritando entre el público fuera de su consola y tapándose los oídos: ¿qué es todo este ruido? ¡A quilombo! ¡Esto es una cagada! Y la gente no entendía nada. Era el sonidista. Siempre escuchar a Sumo a oscuras era algo natural, porque Daniel Siman, el iluminador, quizás se había puesto a llorar en un ataque feroz de melancolía y decía: no, 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 ahora no, ahora no. Era el iluminador, excelente persona, inolvidable persona, con sus altibajos emocionales que se permitían solo en Sumo. Todo era normalmente aceptado, como vos también. Todo era normal dentro de una anormalidad caótica. Lo anormal era haber asaltado un blindado y el botín había que repartirlo. Una especie de forasteros que luego del asalto hacían la repartija. Con un aroma dulce de humareda que nunca había sentido en mis 15 años de vida. Y la mirada penetrante de Luca hacia nosotros, como estudiándonos, sin entender qué hacían estos dos púberes atrevidos estando en horarios y lugares tan clandestinos. Felices fuimos. Sos quien me insistió para ir por mucho tiempo. Seguí siendo un Sumo como todos los pocos que realmente íbamos por amor a la emoción gravitante. Tus saltos
en la escalera contigua a las butacas del Astros, en tu tema fetiche, DVD. Como si tuviera zancos. Nuestro regreso truncado del Club 70 de Berazategui el domingo que tocaron temprano y no vimos el show. Luca volviendo en el 98 con su novia y sus amigos. Dos amigos desde el fondo se burlaba en broma de haber sido impuntuales. Como vos decías, es lo último que puede pasarnos. Que el vocalista de tu banda favorita te venga gastando desde atrás por llegar tarde. Eso también era normal. Todo era normal. Normal fue también que le digas a Luca y a Diego, a mí no me gustan los Beatles, ni los Rolling Stones, ni los Doors. Y el pelado respetaba y sonreía de la personalidad de él y mía, porque también se bufaba de nuestra inconsciencia musical fuera de Sumo, no tanto de Alfredo, pero sí de mí. Y a la vez lo instruía a él de forma paulatina y así de normal, sentido e informalmente, te agradezco hoy por darme la llave de la cerradura y la puerta que hoy día jamás volverá a cerrarse, porque vivís dentro mío, porque no te olvido. Alfredo Argain, gracias amigo. Sumo.